Carlos Almenara de Carta Abierta, a quien recibimos. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Buen día Rodrigo, buen día a la mesa. Bueno, para comentar en la columna algo que ustedes venían tratando, que tiene relación con esto, esta especie de vuelta a las andadas, ¿no? Con el grupo Clarín incitando a los cacerolazos y acompañado de esta mesa de enlace que vuelve a ser de las suyas. Quiero decir lo siguiente, lo venimos diciendo desde 2009, yo tenía unos escritos acá para leer, pero la verdad que van a ser medio aburridos, pero la verdad que lo venimos diciendo desde 2008-2009, que es terrible lo que ha hecho el grupo Clarín con esto, porque esta andanada, este ataque es un ataque a las instituciones que encabeza el grupo Clarín. Y que lo hace de un modo muy complicado, es una extorsión y una amenaza a la democracia. Recordaba, viendo los escritos anteriores, cómo cubrieron la enfermedad y la operación a la presidenta, deseando el mal y poniéndolo por escrito. Una cosa muy vergonzosa, que es lo mismo que vuelven a hacer ahora. ¿Y por qué hacen eso? Porque incitan a la población a la violencia, la incitan discursivamente. Basta ver cómo prohijaron los cacerolazos, estos llamados cacerolazos de la semana pasada. Había una mujer en un balcón golpeando una ollita y transmitían en cadena nacional, incitando a la población a que se plegara. Bueno, pero eso es un reclamo destituyente y ellos son los responsables. Ahora, ¿qué es lo inédito de esto? Lo inédito de esto es que un solo grupo tenga el 60% de las audiencias. ¿Qué es lo que tenemos que terminar? De una vez que apliquen la ley de medios, se dejen de verso, pero siguen, mientras tanto, siguen usando todos los recursos que tienen contra la democracia. Bueno, y en este sentido, lo que ustedes estaban comentando recién, acompañados por este grupo político de la mesa de enlace. Ahora, quería mencionar lo siguiente. La gente del común que se prende con la cacerola. Por supuesto, cualquiera puede pegarle un cucharazo a una cacerola, eso. Pero no es legítimo el reclamo. No es legítimo el reclamo. No es legítimo salir a la calle y decir quiero que se vaya el gobierno. No es legítimo. Está fuera de la regla de juego. Es decir, hay. Nosotros somos defensores de todas las protestas, pero bueno, ¿usted tiene una propuesta, señor, para un gobierno distinto? Bueno, haga política, súmese a un partido político, construya un partido nuevo, pero no se trata acá de salir con una cacerolita, vamos a voltear el gobierno. No, de ninguna manera, porque eso no va a ser así. Arme su opción política. Esas son las reglas de juego que hemos aceptado para convivir juntos en democracia. En democracia que, porque no todos queremos lo mismo en una sociedad. ¿En qué consiste la democracia? De mínima, consiste en muchas cosas, hay distintas ideas, pero de mínima nos ponemos de acuerdo en ciertas reglas de juego en términos de las cuales vamos a dirimir los conflictos. Y entonces, si quieren otro gobierno, alguna de las personas que salen con cacerolitas, bueno, hagan política, armen su partido si no los representan los actuales, o súmense a un partido opositor actual. Pero no es legítimo, y hay que decirlo, llamando a la paz, por supuesto, pero con toda la fortaleza necesaria, no es legítimo ese reclamo. Como no es legítimo y no hay que permitir que estos señores de los patrones ojeros corten las rutas, no es legítimo. En Argentina hemos tenido una permisividad con la protesta social que nosotros reivindicamos y reclamamos. Pero una cosa es decir la protesta social de los que están sumergidos y otra cosa es decir la protesta de los millonarios en dólares, que además cortan las rutas con chicanas y mentiras, porque dicen no vamos a hacer corte de ruta, pero vamos a hacer control de cargas.
Mentira, eso es corte de ruta. Lo que ellos llaman control de carga es un corte de ruta. Entonces, no tenemos que permitir eso en esta ocasión, después de todo lo que sufrimos en el 2008, y que no quepa duda que es un nuevo intento destituyente que, por suerte, el pueblo argentino... No ha tenido eco. Claro, por suerte el pueblo argentino lo fue consciente y encabezó una gesta que evitó el triunfo de esta verdadera reacción. Y tenemos que mantener esa situación. Ahora, si las patronales agropecuarias quieren cortar la ruta, yo espero que la policía lo saque de la ruta, y si no, espero que entiendan razones, porque no vamos a permitir que corten las rutas. Es una amenaza muy grande a la democracia que no estamos, el pueblo argentino no está dispuesto a admitirla. Es absurdo. Por suerte, muchos productores rurales mendocinos se dan cuenta que los reclamos de la pampa húmeda no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver con sus intereses. No solo que van por cuerdas separadas, sino que van en contra de los intereses de las economías regionales. Así que con esta preocupación, porque sobre todo el grupo Clarín sigue usando todos sus recursos para extorsionar la democracia, porque además hemos tenido los casos tan preocupantes de agresiones a periodistas de 678. Ayer hubo una nueva agresión que aparentemente se enmarca en otro contexto, pero las agresiones a los periodistas de 678 tienen responsables intelectuales. Y ese los responsables intelectuales son el grupo Clarín, básicamente, violento, macartista y fascista desde 2008. Y que evidentemente es lo que genera, si todo el día te están diciendo por televisión, te están bajando un discurso agresivo con un grupo social o político, más con un programa como 678, esos tienen responsables intelectuales y son los discursos del grupo Clarín. No son periodistas quienes no se desmarcan del guión que les marca Mañeto, porque ahí hay un guión único que no es libertad de prensa, es un guión único que es el que baja la conducción de Clarín. Y eso es otra cosa para discutir, lo hemos hablado en algunas ocasiones. No hay libertad de prensa en el grupo Clarín, ni muchísimo menos. Eso es lo que tenemos que cambiar. Va a ser un tiempo de ventura cuando lo cambiemos para el argentino. Decías algo que me parece muy importante, Carlos. No todos queremos lo mismo. No, está claro que no todos queremos lo mismo y que hay una disputa. Y que creo que lo sano es que esa disputa está puesta en el tapete, porque otras veces ha sido oculta, ¿no? O ha sido de forma reservada en distintos despachos. Me acuerdo cuando el expresidente Néstor Kirchner decía: ustedes no saben lo que pasa aquí en este salón, ¿no? La manera en la cual me vienen a apretar, lobbies, porque clase, claro. Prácticamente dijo eso. Y realmente está bueno que el pueblo conozca eso, es necesario, es imprescindible que el pueblo sepa que existen esas reuniones, que existen esas presiones, porque si no, uno después se informa de eso por la interpretación de algún periodista que escribe condicionada muchas veces por su medio de comunicación, porque a veces los que participan de esas presiones son propietarios de esos medios de comunicación o están vinculados entre sí. Entonces, obviamente que la información que le llega al ciudadano está absolutamente tergiversada. Y en el sentido de que no todos queremos lo mismo, no todos queremos lo mismo. El país que queremos nosotros no es el país que quiere la clase pudiente de Recoleta, que sale con su olla nueva y su empleada doméstica, a la quien obliga a ir a cacerolear por Belgrano. No queremos el mismo país, está claro. Y me parece que está puesto en evidencia, eso me parece sano, y está muy bien, me parece, lo que decís, de que no es, porque y te lo resalto porque no se lo escuchaba a nadie, y te agradezco que lo digas. No es legítimo que alguien salga a pedir el fin del gobierno. Eso no es libertad de expresión, no es derecho a la protesta, eso es otra cosa. Exactamente. Es un discurso destituyente. Exactamente. Y es el límite que tenemos que marcar, porque no todo es lo mismo. Porque viste, por ahí dice, bueno, no, pero entonces quieren impedirle a la gente que se exprese. No, queremos que se expresen,
pero queremos que se presente dentro del marco democrático, porque pedir la vuelta de una dictadura o el fin de un gobierno popular no es jugar, como vos decís, dentro de la regla del juego democrático. Que además, perdón, ganó con el 54% de los votos en octubre del año pasado, o sea, hace unos meses nada más, este gobierno fue ratificado por una gran porción de los argentinos y las argentinas. Entonces, un grupito pequeñito que ha ostentado el poder, que históricamente, digamos, las políticas de Estado han estado en su beneficio, no puede pretender ir en contra de la voluntad del 54% de los argentinos. Pero está en su ADN, lo van a hacer, digamos, ¿no? Entonces hay que estar preparado. La agresión a los periodistas del 678 no es una casualidad, es una consecuencia necesaria de ese discurso que además, porque la verdad que Clarín, la prensa concentrada, tiene miles de voces que dicen por todos lados lo mismo. Una voz que se instaló diciendo otra cosa, la quieren callar, que es 678. O sea, no es que tenga mucha difusión, 678, es que es la única que dice otra cosa. ¿Por qué? Porque la concepción de ellos no es plural. Es que cualquier voz disonante, la única manera de callarla, la única manera de confrontarla es callarla. O con el poder o con los palos. Entonces, el desafío, lo que decía Rodrigo, el desafío es que la derecha acepte las reglas del juego democrática, que son las que nos permiten vivir juntos. Y en este marco, bueno, una convocatoria a ponernos firmes y no regalarles legitimidad a esa derecha que se siente la expresión genuina de un supuesto ser nacional cuando golpea una cuchara contra una cacerola y no es así. Gracias.